El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció el viernes que salió ileso de un ataque al helicóptero en el que se desplazaba por una zona rural del departamento de Norte de Santander, donde hay una alta influencia de grupos irregulares. El ataque contra el mandatario se presentó en momentos en que iba a aterrizar en la ciudad de Cúcuta, proveniente de la localidad de Sardinata. Una vez más, reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día, en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país. El mandatario señaló que no se dejará amedrentar con actos de terrorismo y agregó que el Estado colombiano es fuerte para enfrentar a los grupos alzados en armas que se financian principalmente del narcotráfico. Le damos instrucciones muy claras también a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también la vida de otras personas. Duque comentó que el dispositivo aéreo, como la capacidad de la aeronave, evitaron que ocurriera algo letal contra los ocupantes del helicóptero, que fue atacado en varias ocasiones con disparos de arma larga. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.